Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Otro viernes troll, después de tanta polémica y tanta noticia. ¿Cómo estás, querido Oscar? Aquí estamos, Ricky, ¿cómo estás tú? Yo súper bien. Contento de estar acá contigo en tu programa. Sí, vi tu participación en el programa este, que no me sé el nombre. Voy a ser honesto, no lo Sígueme veo. testigo. Sígueme testigo de Kaminsky. Ah, ya, bueno. No le da muy bien porque parece que no lo ubico. No, yo la verdad no soy muy asiduo a la televisión, pero no, es buen programa, tienen tremendo panel. Por ejemplo, está Nati Chilet, está Andrés Baile, está Mauricio Israel. No, ¿Sí? un panel de lujo. De lujo, no sé qué tan de lujo, Oye, pero... llegamos ácido hoy día, llegamos ácido. No, yo siempre. Es que Muy Mauricio bien. Israel no me gusta, Baile lo ¿Ya? encuentro chata, Kaminsky también. No, un gran hombre, también. Sí, puede ser simpático, pero lo encuentro chata igual. ¿Ya? El otro que, la, ¿cómo se llama? La Natalie... ¿Nati Chilet? Ella fue mi chilo, ¿no? Sí. Estupenda. Me imagino que sí. Me imagino que sí. No sé qué más hace, más allá de que sea mi chile. No No, la... también es panelista de espectáculo, no, tiene Ay. harta trayectoria. Ya, bueno. No lo sé. Oye, llegaste con todo hoy día, Ricky, ¿eh? Pero si no la conozco, si yo no veo tele hace por lo menos 15 años. Así Ya, que, ok. ¿qué pasa por arriba? Si no cacho nada, la vieron la... En el supermercado pensaría que es promotora. Así. Oye, pero ¿sabéis quién? Yo hace tiempo he estado viendo harto las redes sociales y hay una niña que me llama mucho la atención que yo creo que tú la conoces, Connie Honorato. Oye, lo hace Ah, súper bien. Súper sí. bien. No la Un ubicaba saludo para tanto. Connie. Sí, también la está. Sí, hace poco la empecé a conocer por gente en común que tenemos en redes sociales. Uno, claro, está más metido en redes sociales que en otras cosas. La tele como que no. Yo hace mucho tiempo que dejé de verla. O sea, yo me quedé con Dejaste la de serie eso. de los ojos. Ahí, ella es como conocida, ¿cachai? Ya. El resto es arriba Ah, okay, ya, okay. de mí, para que más o menos cachemos los estándares. Yo sé que tampoco soy conocido, capaz que me hagan bolsa en el programa, no tengo idea, pero yo no No, tengo eres ningún conocida, eres conocida, eres parte de esta fauna faranduleera, ya, sí, eres ya. conocida. Qué mala noticia. No. Bienvenido. Ya, pucha. No, a ver, decirles al tiro, sí sé que Raquel me está preguntando, no voy a pronunciar tu nombre porque es impronunciable, Hoste, eso mismo. Claudia, perdón, Raquel viene pronto porque está medio enfermito, está en Valdivia, está haciendo un evento, como dicen que no le sale el evento, sí le sale el evento. Así que está haciendo un evento y cobrando como tiene que ser. Eso, ¿no? Como capitalista opresor. Pero maravilloso, sí. La gente que busca tele para pagar, ¿cómo se llama? Eventos, no lo necesita. Gracias a Dios, no lo necesita, así que Claudito está allá. Se va a conectar un ratito porque está medio tomadito de la garganta, pero va a aparecer. Así que no se me vayan, todo lo contrario, lléguense para acá, como dice el Guaso, arrímense. Oye, a la que sí conozco y que sí me mandó un saludo de cumpleaños el año pasado o este año, no lo recuerdo, parece que este año, a la Titi García Huidobro. Titi, A ella sí. sí, gran persona, Titi. Muy simpática, muy Ella talentosa ella también. es maravillosa, simpática, amorosa. Es un amor. Sí, y yo soy amigo de la hermana de la Macarena García Huidobro. Sí, este No te mundo es puedo así. creer. Yo soy Ah, muy tú eres de la crema pequeñito. de la crema, eres de la crema de la crema, Enrique. Sí, me miran a huevo, pero yo Ya. como Roberto Carlos, Un millón completamente de amigos. Ya. y Y de nomás enemigos también. enemigos más, yo diría. Serían como 10 Ya. millones de enemigos versus el millón de amigos. Por ahí No, anda pero la cosa. es mejor tener pocos amigos, pero bueno, eso es lo más importante. Sí, dicen. No, pero entre ellos ahí Claudio Reyes ha sido un excelente amigo. Claramente podría ser mi abuelo. O mi Sí, papá, de pero mucho, ¿eh? es gran persona. No tengo nada Sí. que decir allá de que es del lenguado, pero todos ¿Sabías los tú pibes. que yo hace unos 30 años atrás yo fui a una FIDAE, ¿ya? Y estaba el escuadrón de las boinas azules.
Hace tres, imagínate. Y yo me acuerdo que mi padre me llevó a ver a los Boinas Azules saltar en paracaídas, ¿ya? Y después ya caían los paracaidistas. Y yo me acuerdo que me acerco para saludarlo, para sacarme en esa época con la Polaroid una foto. ¿Y quién estaba? Claudio Reyes, un joven Claudio Reyes. Y dije, Sí. oh, algún día quiero ser como él, dije. Menos mal que no, menos mal que no, no llegué a ser como él. No, pero desde ahí que lo admiro, imagínate. Te falta, ¿a eso te refieres Me tú? Te falta falta. mucho, ¿no? Tres Sí, eso vidas. sí. Más o menos, más o menos. Sí. No, yo sin intención de ser parecerme a Claudio Reyes, pero tenemos algo en común que es la política, la ironía, el humor, nos llevamos la raja. Y, Sí. ¿sabes cómo partió todo esto? Yo lo invité al canal, me dieron el contacto, ya como que me perdí quién me dio el contacto. Pues yo ¿Ya? conozco a varios actores, ojo, yo conozco a varios ¿A actores. qué? Sí, pues. A ver, ¿a quién conoce? Pero muy, nombre de uno de A ver, confianza. a la Cata Pulido, Catapulido, sí. amiga mía, linda, preciosa, hermosa. Bueno, Oye, nada, que nada. sufrió un per Oye, que sufrió un percance en vivo, no sé si la viste. Yo la He hecho sigo a ella. otra cosa. No, estaba tomando agua de espárrago y le Ya. vino un desconocimiento estomacal en vivo. Y tuvo que pedir ayuda. No entremos ahí, no entremos ahí, no quiero No. desperfilar a mi querida amiga, por favor. Ok, no, pero gran valor, Catapulido, no, grande. Sí, a la Catita, a la tía Ale, a Alejandra Herrera, le digo tía ¿Ya? Ale porque es amiga de, o sea, mamá de mi amigo Fernando Ortiz Chico, Ya, hijo mira. del gato Juanito, también Mira. tío. No, sí, Qué este grande. mundo es pequeño. La Patricia Maldonado, por otro lado. La tía Pati, ¿ya? O sea, este mundo es así un pañuelo y conozco varios Sí. actores del sector y ¿quién más me falta? No sé, varios. Bueno, Renato Munster también amigo mío. Ya, Renato, sí, también tuve la oportunidad de trabajar con él en Morandé también. ¿Viste? Alberto Estuvo Plaza, invitado. un amor de persona. Alberto, hoy yo tomé desayuno con Alberto Plaza, imagínate. Toma, toma Toma. cachito. Compartiendo ahí palta con un pedazo de jamón. No, grande. ¿Y el 100% súper próximo año? simpático. Sí, no, y un amor de persona. Que yo pensaba que no iba a conocer, pero todo esto de la política permitió que esas barreras se cayeran y Sí. conocer mucha gente. Así que soy, debo decir que soy un privilegiado y probablemente se me queda más en el tintero que no Sí, viene pues a. no. Pero sí, conozco el rubro y Oye, Fernando. ¿nunca te dio por actuar, Ricky? ¿O querer actuar? ¿O nunca actuaste? Yo actuaba, A ver, a ver. cuando era chiquitito, pero era jovencito, tenía 15 años, ¿Qué 14 actuaste? ¿Qué años. hiciste? No, eran cosas así como de colegio, de Ah, ya. iglesia, cosas así como, pero siempre era el peluzón, porque soy malo para aprenderme los textos, como tengo dislexia y otras cosas más, ¿Ya? improvisaba, o sea, sabía perfecto lo que venía, pero ¿Ya? lo decía al revés y me salía Okay. chistoso. Ya, Entonces, tenís cara de peluzona, sí, eso se nota, sí, querido, chistoso. sí, lo malo es que después no me toman en serio, por eso Ah, eso genera un problema. ya. Pero sí, puedo hablar cosas serias y uno en política también le pone su color más serio y todo. Pero sí, soy bien desordenado. Debo decir, en el colegio pasado tenía como cuatro hojas de anotaciones, casi cinco, en Ah, básica. En esa ya. época se escribían las anotaciones, hoy en día los niños no le hacen nada. Pero en No, esa claro. época, que hace poco, te digo yo, hace unos 10 años nomás. Ya. Ah, eres joven, entonces, vos. Sí, por supuesto, por Ah, supuesto. súper bien. Y ahorita va a llegar Peter Hart. Mira, saludemos a toda la gente que está llegando a poquitito, a Peter Hart, a la Cecilia, a la Paola, a la Jime, a Nelly, no sé cómo se dice el otro, y a todos los Pululos, que están pululos. aquí, a Raquel, a Carlos, y a Blanca, y a Gabriel, y a todos los que están llegando, que obviamente van a empezar a llegar a poquitito. Claudito, como dije, se va a conectar ligerito. Prometido, va a estar, aunque sea un ratito conversando con nosotros, porque tenemos destape. Hoy día tenemos destape, vamos a hacer, no sé si contestar, pero el programa se llama, ¿cómo se llama? Se llama, viste que soy Descarga, ¿no? Derecho a réplica, algo así, ¿no? Las descargas. descargos otra vez. Eso, descargas otra vez. Este espacio de descargo. La vez pasada hicimos descargo y volvimos a salir a la prensa. Hoy día vamos a hacer de la vez. El programa pasado ni siquiera hicimos descargo, es como No, opinión. nada, estábamos conversando. Y quedó la crema. Así que hoy día es descargo de los dichos que se hicieron en el programa este. Sígueme, te sigo.
De TV Más. Sé que en TV Más. Ojo, no oye, veo. Oye, Ricky. Ricky, dime. Oye, pero tengo que decir algo y que va, bueno, para ti y para Claudio, una felicitación y para el equipo de ustedes, que es increíble el nivel de repercusión que tienen, porque yo cuando tú me dijiste, nos ven hartos, y yo dije, ya, ok, lo típico que se dice, pero oye, pero increíble, Bio Bio, ADN, oye, salieron, pero en Metro, toda. En la cuarta. Oye, se pasó, así que súper bien, felicitaciones, Ricky, por el programa, mucha cobertura. Sí, pues para que vean que están tan pendientes lo que uno hace, lo que uno dice. Yo aquí tiro la pelota, hago las preguntas correctas y queda la crema. Así que. No, sí. Y también agradecer a los medios también que se hicieron cargo de todas las noticias, así que súper bien. Yo creo que esto es un trabajo mancomunado. Y mientras, yo creo que mientras más trabajemos en conjunto, es mejor. Pues. Hasta por ahí nomás. Por ahí nomás, porque tergiversaron muchas cosas. Ah, pero es parte de la profesión, del oficio, así que eso sí, es importante. Ah, sí, pues. Pero tú sabes que eso genera contenido y te permite a ti hacer programas como este, que es los descargos, o las aclaraciones. Exactamente, así que la gente, oigan, los que quieran donar lo pueden hacer a través del Super Chat, como siempre, tenemos, ahora estoy tratando de hacer, incluir pymes en este canal, en el sentido de que si quieren, si tienen un servicio de agua, qué sé yo, a domicilio, si venden, qué sé yo, carcases celulares, si venden poleras, si venden, tienen una pared, lo que sea que quieran hacer. La peluquería, oye, donde hacen las uñas, todo, por todo, favor, todo. Únanse. Si quieren, y obviamente pueden, cooperar con este trabajo que se está haciendo de guerra cultural, obviamente este programa es más de humor. Hay otros programas en mi canal que son más análisis político. Cualquiera que quieran hacer y puedan colaborar, hay espacio para auspicios en este canal, así que para que a todos nos vaya bien y apoyarnos, porque esto es de generar contenido, no es tan fácil. No es fácil, no es fácil, no, no es fácil. Barato tampoco. Tampoco. Tampoco, tampoco. Y para que también podamos tener, qué sé yo, estos logos, todas estas cosas se pagan. El espacio de YouTube, aquí, StreamYard, hay que pagar mensualidad y todas estas cosas, y la plata no sale de los árboles todavía. Cuando eso suceda, ahí la cosa va a cambiar. Mientras tanto, hay que producir. Así que, dicho eso, escríbame por DM. Las personas que obviamente quieran donar al canal, también lo pueden hacer. Las personas que quieran en el Flow, también lo pueden hacer, que es un espacio, no sé si ubicáis de eso. Flow, ahí te aporta. Flow, sí, tú puedes donar dinero a través de Flow. Así es. Oye, estoy medio chapicado, pero no estoy resfriado. Oye, te vi en el programa, no te vi en vivo, porque no tengo ese canal, así que estaba peleando dónde diablo lo podía buscar, y lo encontré y lo vi, obviamente lo vi desfasado, no lo vi en vivo. Debo decir que me hiciste caso, y me gustó la declaración. Te tergiversaron algunas cosas, pero no importa, saliste bien y nada, se hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué opinas tú acerca de eso? O sea, ¿te quedaste conforme? ¿Quedaste como que pudiste decir todo lo que tenías que decir o quedaste como al debe? Mira, yo, para que la opinión pública lo vaya sabiendo, esto nació a raíz de la conversación que empezamos a tener todos los tres. Yo quise decir esto a raíz de una experiencia personal, ¿ya? ¡Oh, estamos ahí con! ¡Oh, el hombre! ¿Está vivo o no? ¡Claudito! ¿Cómo estamos? ¡Estamos más o menos nomás! ¡Chuta! ¡Puta, Claudito! Más o menos, Gancho, puta, saludarlo. Va a tener que hablar muy fuerte, Ricky, porque nos traje la huevita para los oídos. Los oye, pero ¿estaba en un maratón? ¿En un maratón? ¿Por qué está ahí? ¿Qué te pasó, mira, hombre? Oscar. No, para la corneta.com. Oh. Estos resfríos de verano, weón, no sé qué crees, esta madre. Oh, Dios mío, Claudito. Ya, pero Claudito, lo importante es que estáis acá, porque estáis vivo. Oye, fiel auditora en nuestra Ricky, Sí, pues. Muy, muy fiel, Jimenita, que es, ¿cómo se dice? Miembro honorario del canal.
Así la que Jimenita vamos. Corral, nunca falle. Se metió un amigo también mío, un amigo mío, el, porque había escuchado hablar de nuestro programa, el Jorge Silva, por ahí está, viéndonos. Mírate. Mira, estábamos hablando. Mira, soy para la corneta, mijito. Sí, pues se metió al programa y no era para él el limpo. Habla fuerte, mierda. Oye, Claudio, ¿estás en Santiago o no? ¿Estás en Santiago? ¿Dónde está ahí? No, estoy por los sures de Chile, andan en un eventito, guachito, el último evento del año. Ah, ¿pero a los Bombofica o no, a los Globitos Reyes? No, pagaron 90 millones nomás. Ah, ya, ahí no, en Reguleque. Reguleque, weón, no sé, weón, ¿cómo, no? Es que bueno, como buen facho pobre tengo que aceptar menos nomás. No, está bien, no, importante que llueve, que gotee, pero no sé cómo es el dicho, pero eso. Claro, con 90 igual te alcanza. Que no importa eso, que no llueva, pero con que importante. Gotee, está muy peque. Oye, Enrique me ha hecho una pregunta, no sé que había quedado conforme. ¿O no? ¿Cuál? Que me hizo una pregunta el Ricky, que si yo había quedado conforme con la entrevista que me hicieron en el programa Sígueme y te sigo. ¿Dónde? En el programa Sígueme y te sigo, de TV Más. Ah, Sígueme. Sí, lo vi, ahí te vi, yo te dije que yo quedé muy conforme con lo que respondiste, güey, porque en el fondo este programa es un programa de opinión. Y como estamos en democracia, como dijo un amigo tuyo por ahí, uno todavía puede decir y pensar lo que quiera. Ahora, que no les guste, eso es otra cosa que a mí me da lo mismo. Pero claro, Estamos aquí para opinar, tengo mi derecho, estoy ejerciendo mi derecho igual que tú, y lo que dijiste no fue ninguna mentira, si eso es lo que les carga, weón, cuando les dicen la verdad en las caras porque a ellos les gusta mentir. Bueno, ellos han funcionado siempre en base a mentiras. Así que te felicito una vez más. Y bien, Oscarito, I love you too much. Oye, quiero agradecer a toda la gente que me ha escrito, que me ha felicitado, que me dice que soy valiente, que bueno, que vaya a quedar cesante por décadas, pero eres un valiente. pero no, bien, agradecerle a toda esa gente, buena onda, así que no, bien. Se tenía que decir y se dijo nomás. Ahora, si a los involucrados no les gusta, yo no vivo de ellos. Así que sus recados y sus amenazitas a mí conmigo no van, no. Así que chao, no. Oye, yo sé que no quisiste decir quién eran los que te amenazaron. Oye, pero hay, creo que para el 2023... ¿Qué? Oh. Ricky. Dime. ¿Aló? ¿Para el 2023 qué? Creo que para el 2023 la gente de derecha nos van a llamar y nos van a contratar. Eso. Sí, ojalá. Dios te escuche. No, pero oye, uno tiene las manitos sanas y uno puede trabajar en lo que sea. ¿Sí? Eso es lo importante. Cualquier trabajo es digno, dignifica, si mientras sea legal, ni un problema. Yo no tengo asco al trabajo, así que vamos que se puede. Muy bien hecho. Sea de actor, sea de lo que sea, yo trabajo. Pero no, sí. Me gustaría de nuevo, Oscarito, verte, weón, que te vas a prostituir al parque forestal como lo hacías antes, weón. Bueno, el oficio, hay cosas que no se olvidan. Es que ahora le van a poner rejas, pues no haya poder. Ah, cagaste. Bueno, pero por Enrique Foster, para allá para arriba te hay, po, ¿qué tanto? Sí, algo será. La plaza Perú, ahí se puede. Mira los datos que te tiene el Ricky. Oye, mira, para hacer el enganche a los temas, oye, en Santiago yo creo en cualquier parte hoy en día tú te puedes pillar con ese tipo de situaciones, ¿eh? Hoy día está desatado en Santiago, yo creo que estamos viviendo una época donde no hay control de ninguna manera, nada. Santiago es una pena verlo. Eso quería, sí, es verdad, que conversáramos, pero... porque la alcaldesa Iracy Jasquez. Habla fuerte, Ricky. La alcaldesa de Santiago. ¡Tatita! ¡Tatitata!
¿Cuál pata? La alcaldesa de Santiago tiene la pura cagada en el municipio y algunos diputados de algún sector X, no, lo vamos a decir igual, de la derechita flan, hicieron un requerimiento para que el presidente hiciera algo. ¿Qué? Nadie sabe. Porque al final es solamente una declaración de intenciones, pero tiene la zorra, pero sí ya peluda, hedionda, así verde, así, horrible. ¿Sabes qué, Ricky? Si tú me permiten ustedes dos, Claudio y Ricky, decir algo, yo creo que un mensaje para Irassi, yo creo que es el momento de que, pero esto lo digo honestamente, con responsabilidad y con respeto, ¿eh? Porque también hay que tener un respeto al cargo independiente, si a lo mejor Irassi no me gusta su manera de pensar o su ideología política. Yo creo que la señorita o señora Irassi debiera pedir ayuda. Yo creo que es el momento de que ella asuma que no, que se le fue de las manos esto y que es súper normal pedir ayuda. Yo creo que ella se puede asesorar. Tiene una ministra del Interior que tiene experiencia, que fue alcaldesa de la comuna. Puede, por ejemplo, el señor Rabinet, no sé si ustedes escucharon las declaraciones el día de la mañana. Yo creo que hay una parte importante de la centroizquierda que está dispuesta a lo mejor a prestarle asesoría a esta mujer, porque sola ya vemos que no se la pudo, así que yo creo que Irassi, yo creo que es el momento de pedir ayuda. Yo creo que eso es mi consejo hacia ella. No lo va a hacer Oscarito, no lo va a hacer Oscarito, porque no tiene la grandeza para hacer eso. Y es más, ella emitió declaraciones politizando la situación. Dijo, claro, esto es una cortina de humo que está haciendo la derecha para tapar la los desfalcos que le encontraron a este caballero de allá de Vitacura, Torrealba, el tronco Torrealba. Entonces ella no lo admite ni lo va a admitir nunca. Mientras no haga eso, no va a superarse. Va a seguir siendo una burla cada día peor. Un amigo me contó que anduvo en la calle Puente, que antes estaba lleno de zapatería. No hay ni una sola. Todo cerrado. No, nada. Está todo cerrado. Más no, es increíble. Lleno de carritos con comida y todas esas cosas. Y de todos los amigos que había que recibir en Chile, por gracias a tu presidenta, la innombrable. ¿Qué está en Chile? Se fue allá para el sur, anda por allá contigo. Ah, oye, que anda en el sur, la innombrable. La Gordis anda en el sur. Chuta. Ojalá que no ande aquí donde estoy yo haciendo eventos, si no se va a caer. Oye, y de casualidad el Villarrica está haciendo erupción, ¿eh? Ojo. Ah, mira qué curioso, güey. Mira la alerta amarilla, ojo, alerta amarilla con Villarrica. Qué yeta más grande. Atento. Atento. Cuando, ¿te acuerdan de hace como unas 3 semanas atrás hubo un temblor más o menos grande en la noche? ¿Se acuerdan? Sí. ¿A dónde? Acá en Santiago. Un temblor más o menos. No me acuerdo. Fue cortito, pero fuerte. Cortito, pero gordito. Bien. Tembló y la vieja había llegado el día anterior a Chile. No sé, hasta la tierra no la quiere la vieja. No, es terrible. Usted no sé. Oye, pero llega a ser para la risa. Es curioso esa. No, si no va a haber tsunami. 550 muertos, weón. Oye, pero Claudito, Ricky, ¿qué hacemos con Santiago? Si eso es lo más terrible de todo. Mira, tenemos. Santiago parece una cocinería. No sé si ustedes han ido al centro de Santiago, es una cocinería. Hay delincuencia. Asco. Oye, yo antes iba mucho al portal Fernández Concha a comer un incompletito, mi sanguchito. No se puede, bueno. No se puede. Hay que pedirle permiso a los cogoteros que están en la entrada primero para poder exactamente, pasar. Exactamente. Espérate, Oscar, tú no estás entendiendo. A ver. Porque ahora los combos que venden ahí, en la Plaza de Armas, los combos vienen con un paquete especial que es con acuchillazo incluido. Claro. La promo viene contagiado. ¿Quiere agrandar el combo por un cuchillazo? Claro, no, es verdad. No, es terrible. Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, loco, ¿pero qué? ¿Cómo controlamos esta cuestión? Pues si esto es, imagínate, todos los locatarios, yo me pongo a pensar que si yo fuera, por ejemplo, a la Galería de los Joyeros, no sé si usted ubica la Galería de los Joyeros. Sí. Que está ahí enfrente al ladito del caballo.
¿cachai? Puta, ya nadie sube a esa galería, güey, me gente, todos esos joyeros que están ahí. Te lo digo porque mi papá era joyero hace muchos años atrás, falleció mi papá. ¿Cachai? Ay, de Antiguamente, ahí saliste para esta tú. fecha, De ahí ¿ah? saliste tú la joyita. La joyita, ¿verdad? La joyita. No, pues oye, pero imagínate, antiguamente para esta fecha, puta, vendíamos mucho, Exacto. ¿cachai? Estaban todos comprando regalos para Navidad, Exactamente. para vender, para revender. Hoy día subí esa cuestión y es para ir a meterse las piezas arriba con las tontas, con las cariñosas, tú sabes. Claro. Pero la culpa la tiene el alcalde anterior, que No, tenía todo todo heredado. ordenado, tenía todo ordenado, tenía todo en peque. Entonces Oye, la ¿qué? señorita Hassler era concejala y taponeaba todo lo que fuera en beneficio de la gente, tener control con carabineros y a todo eso se oponía. Bueno, eso lo han hecho siempre, pues, si sabemos que el comunismo solo acarrea pobreza, hambre, destrucción y muerte. ¿Cuál? Aquí se está Lamentablemente, yo. demostrando tácitamente. Oye, pero el nivel de excusas, ¿cachai? No, si esto es heredado, esto viene de antes. Ya, pero ¿cuántos meses llevamos de gobierno? ¿Seis? ¿Siete meses? No, pero Oscar, Dime. la Irací lleva un mes, no, un año, 10 meses. No, imagínate, puta. O sea, la excusa del gobierno anterior, de la alcaldía al menos, le servía hasta un par de meses nomás. Hoy en día es Claro. responsabilidad de ella. Así Claro. que ya no sirve esa de que el gobierno anterior de Alessandri tenía la cagada. No, ella lleva casi, en abril cumple 2 años. O sea, Imagínate. es excusa nomás. Es inoperante. Mira. Mi presidente Alessandri, el paleta Jorge Compañero, Alessandri compañero curso. Rodríguez, camarada Alessandri volverá. Vamos a tener que juntar la esfera del dragón y revivirlo. Ahora Se cayó. si puede hacer eso, te tengo otro nombre para revivirlo, weón, que deja puta, arreglaría este país al tiro, weón. 72 horas. Puta, menos, 73. weón. En 73 En horas. 12 En horas deja 73 horas. arreglado este país. En tres horitas, sí. En 73 horas. No, bueno, Ni puta. siquiera, yo creo que Primero 73 soltaría minutos. a los héroes que están presos en esa cárcel de exterminio de los héroes del 73, weón. Primero los soltaría a ellos. Y a propósito, aprovecho para mandar saludos cariñosos de Navidad a un gran amigo, un héroe del 73 que está en esa cárcel de exterminio, weón, de los héroes del 73, Alvarito Corbalán, gran amigo mío, gran valor, gran persona. Si es que lo escucha, amigo, ve el programa o alguien le dice, le mando un gran abrazo de Navidad, que tenga mucha felicidad y espero en Dios que el próximo año celebremos la Navidad en libertad como debiera ser. Está difícil porque el próximo año es el aniversario del golpe militar. Los 50 años, ¿no? Ojo, 50 años. del pronunciamiento militar y la boca te queda ahí mismo, weón. Oye, No. han pasado 50 años y todavía seguimos hablando de la misma. Y no avanzamos ni una, weá. Vamos todos para atrás, weón. Estamos tan divididos como hace 50 años, weón. Con la Como diferencia, hace Oscar, 50 años. porque yo lo vi hace 50 años, habían enfrentamientos en grupos armados de ultra izquierda con los ultraderechas en varios sectores de no solo de la Bahía, como se agarraban a tunazos los hueones. No moría ni uno, lamentablemente. Lo único que morían era la gente que estos hueones iban a quitarle sus predios, sus campos y los asesinaban a sangre fría. Esa gente nunca ha tenido derechos humanos ni los va a tener, pues, con estos chantas de la izquierda, pues, weón. Sí, pues no hay justicia, es justicia por puro lado nomás, eso ya está más que claro, porque no nos Así podemos es. engañar. Y a propósito, el Oye, otro día vi una niña ¿ya? en la tele, ex compañera nuestra del Quique, que las dejó calladitas a todas en el acoso textual cuando habló del feminismo, que ella estaba a favor del feminismo, una idea nomás, pero que se las dejó clarita, lo que todos hemos querido y hemos dicho también, pero que no nos pescan, menos la televisión abierta y para varios millones de chilenos, que las mujeres defienden a algunas feministas nomás, no a todas, no a todas las mujeres, y se supone que tienen que defender a la mujer, al género, no importa que sea negra, que sea blanca, azul o roja.
Eso es verdadero feminismo, no sectarismo. Las dejó claro. Calladitas, weón, se quedaron todas ahí. Todas calladas. Que sí, lleguen uniforme o no, todas tienen que defenderse. Lo dijo Marlene Olivari. Oye, pero si... De la acoso textual o no sé cuánto, no sé cómo se llama. Ahí lo dijo. Se llama, no es acoso ahora, porque le cambiaron la palabra acoso, lo encontraron muy fuerte. Como juego textual que era la opción. Sí, ahí dijo, bueno, la Marlene, hay que decirlo. Ah, ella claro, yo estuve hace muchos años cuando se llamaba acoso claro. Textual. Pero con toda esta ideología progre, ya la palabra acoso no la puedes decir. No, claro, oye, sí. No hemos puesto más cínico a los chilenos, ¿eh? Ya todos sí. Lo disfrazamos, todo es un bálsamo extraño, medio rancio, en vez de decir las cosas como son. Yo creo que no hemos puesto tan pusilánime para decir las cosas y tan cobarde, que yo creo que ya, no sí, sé, todos le tenemos miedo, ¿no? Es que te pueden enojar. No, horrible. Todo Chile es país de falsos. Buscan, sí, predican y predican, pero jamás sí. Practican. Tal cual. Sí, oye, en todo caso, tengo el video por si lo quieren ver. A ver. ¿Cuál? El de la Marlene. Veámoslo. Espérame. ¿Cuál? ¿Qué? El de la Marlene, hombre. Espera. Marlene. Espera, mía. Es que justo me llama mi mamá y se pone ahí, me interrumpe todo el mierda, programa. ¡Qué mierda, intrusa! ¿No sabe que está ahí los viernes juego con nosotros? Oye, un saludo para la Marlene, que también trabajé con ella. Marlene, seca, ídola. Un besito para ti. Sí, me dejó gratamente sorprendido la Marlene ese día, weón. Yo la llamé una vez para entrevistarla en este canal y porque ella iba a ir de candidata a alcaldesa por Viña la vez pasada y no quiso, dijo que no quería exponerse. Está bien, lo encontré muy sensato de su parte, weón, me parece. Oye, mandémosle un saludo a la gente de Viña que lo está pasando horrible con esta tragedia. Oye, que está corriendo en Viña, en la quinta versión. Oye, las casas que más enteras, weón, hasta sus vehículos, muchos de trabajo. Qué terrible, weón. ¿Qué yetazo tenemos en este país, weón? ¿No se habrá cambiado el yetazo a otra persona ahora? A uno chico, no sé, no, pero es terrible, pelado, no. Mechero, chanta, degenerado, drogo. No, si no eres tú, Oscarito. No creas que estoy nombrando tus cualidades en mi vida. No, es no. Otro, weón. Otro chanta. No. Oye, no, pobre gente. Tengo el video de la Marlene para que lo comente. Veámoslo. A ver. Para que lo veamos en vivo y en directo. Ay, mentira, me estás jodiendo. Ay, tonto, pesado. No, qué atrás. Espérate. Oye, ¿en qué hospital está ahí, Claudio? Para ir a verte. Mira. Ya no estoy en un hotel a la orilla del río Calle. En pleno centro de Santiago, pero me vine a acostar porque no doy más. Oscar, te necesito aquí conmigo, metido en la camita para yo estar calientito, porque estoy más helado que el pasillo de los yogur. Oh, estáis con fiebre, ¿no? ¿Ah? ¿Tenís fiebre o no? ¿Estáis tomando temperatura? Que yo sepa, yeah. No creo. ¿No tenéis pingado? Congestionado, con dolor de cerebro. ¿Qué pasó? Oh, yeah. ¿Qué dijiste? ¿No tenés pingado? Mi hermano le dice pringado a los que están con COVID. A ver. Ya, pues pongamos el video de la Marlene ahí. Este es un compilado que estuvo dando. Hola, Marlene, un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Yo he sido rostro de muchas campañas para la no violencia de la mujer. Yo apoyo a todas las mujeres, a las que piensan como yo y a las que no. Este movimiento fue un poquito sectorizado cuando las policías de investigaciones o las carabineros, mujeres carabineros, eran golpeadas o agredidas. Las feministas no las apoyaban, no las defendían. Y yo creo que tenemos que apoyar al género femenino más que a un sector. Abrazo.
independiente de la ideología. Si decimos que somos feministas porque apoyamos a la mujer, entonces apoyémosla a todas, pues, compadre, no a unas poquitas. ¿Tú consideras el feminismo un movimiento de izquierda? Yo lo vi muy así, se fue muy para ese lado. El movimiento feminista es transversal, es movimiento feminista. Es movimiento feminista, es movimiento feminista, gracias al movimiento feminista. Cuando hablas en contra del movimiento, no, yo no hablo en contra del movimiento. Simplemente digo que si agreden a una republicana, que también la defiendan. O si agreden a una policía de investigaciones, que también la defiendan. Si gana una mujer por primera vez en Italia como presidenta de la República, pucha, que también la feliciten. Y no porque es de derecha, no la feliciten. Pero eso es... No. Ahí queda. Toma cachito de goma. Que tu hermana se lo coma. No, tal. No, estoy de acuerdo 100% con Marlene. 100%. Absolutamente, claro. Es que, es verdad, es que son sectaristas, como lo dijo ella. Tal cual. Y no, si no eres pasa... de ellos, no eres nadie. Claro. No solamente pasa con la feminista, pasa en el gremio de los actores, pasa lo mismo. En el gremio, obviamente. No en el gremio, pero en la ISAPRE mía, pasa lo mismo. Entonces, también ahí está ese como estigma. Sí, lamentablemente este país está tan corrupto, weón, está tan corrompido del alma, que si tú no eres del sector de ellos, no eres nadie. Pero por eso es que tenemos que tener este programa y seguir manteniéndolo y seguir dando nuestra opinión, porque tenemos derecho a hacerlo. Y que sí. Si no les gusta... puta manipo, weón. Estoy ejerciendo mi derecho democrático en un país libre para decir lo que pienso. Y como decía Ricky, yo creo que es muy importante lo que me compartió el otro día Ricky como idea, que las democracias sanas funcionan en virtud de que se respete la libertad de expresión. Y que puta, está súper bien dicho. Hoy día no todos somos... Oh, se salió. Apretó. Tiene que haberse apagado el celular. O ¿no? ¿Aló? ¿Aprendí o mi celular? No, tú no, el de Oscar. Que se salió. Algo le pasó. Bueno, a esperar a que vuelva. Saludemos a la gente que nos está mirando, a Verónica, a Carmen. Ahí que nos están mirando. Que te mandan saludos. ¿A quién? A ti, hombre. Es que habla con la boca, la jeta que tenía en la cara, pues. Pesado. Andáis sin audífonos, tengo que gritar. ¿Cómo dijo, mijito? Andáis sin audífonos, te tengo que estar gritando. No, si vengo a trabajar para acá y me voy a acordar más encima de traerte los audífonos a vos. Mierda nomás. Mira, mi mamá te está viendo. ¡Hola, mamita linda! Este Claudio, ¿quién es? La Jimenijita nuestra. Oye, nuestra auditora estrella, weón, ¿ala? ¡Ay! Ya está llamando esa vieja mierda intrusa otra vez. ¡No! ¡Sí, Oscar! ¡Aló! ¡Estamos ocupados, señora! Se empezó a sobrecalentar y se cerró todas las aplicaciones. ¿Me lo podía mandar al link al correo? Se te calentó el teléfono, mira. Se me calentó el teléfono y cerró todas las aplicaciones. Ya, mándame un WhatsApp con el correo. Es que no puedo abrir el WhatsApp. Tampoco puedo abrir ninguna aplicación. Ya, ¿y a qué correo te mando el link? Sofía. Mira, es mejor así, más fácil con el correo ahí. Ya. ¿Y anotaste Sofía de Cúpera Vázquez? Espérate, po. Oh. Tú cachai que estás en vivo, va a salir de correo. El yetazo, ya, espérate, Sofía. El yetazo de la innombrable. Vázquez. ¿Ya? @gmail.com. Ya. Okay. Te lo mando al chino. Vale. Ay, pesado. Así nomás. Oye, pero es verdad. Si salís de izquierda, te cancelan.
y gracias a Dios la Marlene lo pudo decir en ese antro de puras feminazis, sobre todo la Rayana Araya, que es más zurda. Y la pregunta, y weona, me encanta, que a mí que me encanta la Rayén, weón, me encanta, la encuentro tan linda, igual que la Begoña, weón, que voy zurda será, pero a mí no me puede caer mal la Begoña, la encuentro tan simpática, weón. Sí, puede tan ser linda, simpática, pero tan agradable, weón. Son bueno, roñosos. Bueno, es que les lavaron el cerebro cuando eran cabras, pues, weón, si ellas no tuvieron idea de lo que pasó en el 73, o sea, saben una sola parte nomás, pues, de la historia, pues, weón. Por eso que estamos llenos de calles y avenidas Salvador Allende. ¿Y dónde están las calles y avenidas Augusto Pinochet, que fue en el que nos salvó, weón, de estar en la mierda? ¿Dónde bueno, hay una calle, un pasaje, weón, cualquier weón, nombre de Augusto? Bueno, por eso repito una vez más, de nuevo, otra vez, again. El día que en Chile haya una avenida que se llame Salvador Allende y al frente haya otra que se llame Augusto Pinochet, ese día es cuando en este país realmente van a estar cerradas las heridas, weón, y vamos a ser un país creciente, un país en desarrollo directo. Oye, ¿por qué pones la oreja en la porque cámara? ¡Porque no te escucho, mijito! Visualmente muy hermoso eso, ¿eh? Muy linda esa imagen. Sí, es una imagen muy fina, digamos. Claro. Tiene principio de autopsia. Tengo principio de autopsia. Entre COVID, tifus. No será COVID, weón. No, capaz, pues, y la tos. Y diste muchos abrazos, saludaste, andáis sin mascarilla. No, nada, weón. Es que dormí destapado el otro día en mi cama. Arriba de mi cama. El gripe nomás. Con el airecito puesto, pues, weón. ¿Ya? No, pero puede ser COVID porque perfectamente si estuviste con alguien que tenía y te pegaste la cuestión, ¿no? Sí, es súper fácil. No digáis tanto el bicho que yo... Era lo que me faltaba. Ah, verdad. Lo que me faltaba para despedir el año, weón. Claro. Puta, pero de aquí al 31 te levantáis, pues, si el muerto de repente tiene que levantarse. Me levanto del cementerio, pues, weón, me voy a levantar a penar. No, ya. ya no penáis, ya. Ya no te quiere da para penar. Que pene. No. Oye, a todo esto, volviendo a lo comunista, se silenció, Oscar. ¿Qué pasó? No, estoy bien, que estamos viendo cómo cambiamos el ángulo de la cámara. Ah, ya no, pero no importa, déjala así nomás. Ay, ok. Déjala así nomás. Ok. Sí. Oye, ay, a propósito de los comunistas, tenemos una declaración de nuestro querido Jordi Castel, que hizo bolsa a los comunistas. A ver. Mira, y él es una persona, él lo ha dicho, que es un hombre de izquierda. Sí, pues. Sí, Claudio, el único comediante que puede hablar por la oreja. El único, sí, ¿cierto? Oye, en todo caso, lo que haya dicho Jordi, weón, yo lo apoyo porque a mí no me puede caer más bien, weón. No, si es un agrado, Jordi. Yo no tengo nada que decir. Es un agrado de persona, weón. Aparte que un weón culto, weón, no como vos, Ricky, weón, ignorante mierda. Es un tipo preparado, weón. No, es una exquisita persona el Jordi. Adorable por todos lados, weón. Mira, escuchemos lo que dijo porque fue muy interesante lo que dijo en un programa con José Miguel Viñuela. Ah, ya, correcto, que el Viñuela, que es muy simpático ese programa. En vez de algunas cositas de él. Con la Raquel Argandoña, mire tú. Ya, pongámosle play, señor director. Póngale play. El Partido Comunista lo único que hace es avalar la violencia y el caos como lenguaje de lucha. Eso es lo menos democrático de esta tierra. O sea, yo soy súper demócrata, soy cero de derecha, pero aquí no se puede seguir avalando que la falta de respeto hacia el 99% de la población sea estar rayando, quemando, rompiendo algo que a todos nos pertenece porque es nuestra. El tema que se... Ahí está. Mira. ¿Qué mentira dijo? Ni una, pues, weón. Pero me vas a creer que con todas las cosas que le han dicho a la Irací,
salió una diputada comunista, obviamente. Lorena Pizarro, creo que se llama. ¿Ya? Gorda, recalcitrante, pero así ya está más no poder. Diciendo de que Airací, lo voy a leer. Dice. ¿Cómo? Lo voy a leer, espérate. Ya. Dice. ¿Qué es lo que le enerva a la derecha? ¿Que Airací es comunista y es mujer? El problema de la delincuencia en el centro ha sido desde siempre. Pero hoy el tema de preocupación es preocupación para algunos. ¿Por qué no hubo también esa condena a Alessandri, Rabinet, Alcaíno? Basta de show barato, dice esta diputada zurda comunista. Oye, pero no nombró a la señorita Toá. Mira, ¿no? Qué curioso. No, pues ¿cómo se te ocurre? Pero instalar de que porque es mujer, ¿no tiene nada que ver? Nada, nada que ver, pero ellos insisten siempre en mentir, miente que algo queda. Si ellos siempre actúan así, ellos funcionan en base a la mentira. Salió hablando Carmen Gertz, dice Peter Hart, de las catacumbas, de las mazmorras. De las mazmorras. Oye, ellos han actuado y han vivido siempre la mentira, pero les carga cuando uno les dice las verdades en sus caras. Ya lo hemos visto ya hasta al cansancio, bueno, para la misma semana que pasó. Puta, les dimos programa, weón, material a varios programas, weón, de lo cual me siento muy contento, por cierto, porque les alivio la pega a gente de nuestro gremio, más que mal. Ahora, lo único malo es cuando inventan, weón, cuando no se preocupan, sí. No son rigurosos por preguntarle a uno las cosas como son. Te voy a dar espacio para que responda respecto de... Te voy a dar el tiempo para que responda lo que dijo Bombo Fica en el programa ese, para que hagas tu descargo, porque hubo una mala interpretación de lo que tú dijiste. Para variar, pero ¿sabes qué? No, porque a mí me pidieron en el programa, me preguntaron si yo quería hablar. Y después de escuchar a este caballero, dije yo, está, ¿de qué voy a hablar, weón? Si tiene la... Habló el ángel del cielo, weón. ¿Qué voy a hablar yo, weón? No tengo nada que hacer ahí, weón. Nada. Le dije, no, compadre, no me voy a prestar para más. Chao. Que lo haga y punto. Yo dije lo que dije y si no le gusta, bueno. Y si le gusta, bueno. Él mismo dijo, estamos en un país libre y democrático. Ok. Entonces, que se la coma. Punto. O en mi caso, porque tú Ricky, ya no estés pensando cosas cochinas. En mi caso, muchos colegas que Ricky, Claudio, quisiera que me den un segundo para poder comunicar esto que no yo escucho, creo que es importante. Nada. ¿Qué pasó? Mira, en mi caso hubieron colegas ¿qué que pasó? No te escucho, Oscar, ¿qué pasó? Que en mi caso hubieron colegas que, por ejemplo, no comparten mi ideología política, son del otro lado. Sin embargo, me llamaron despacito, para... ¿Qué pasó? ¿Nada? No, yo te escucho, pero es que él, como está sin audífono, no escucha nada. Ah, ya, pucha. No ¿qué escucho, puedo hacer? Escucho, lero, lero, no escucho, lero, ya, pero, lero. Después Ricky le cuenta. Nada, sí, yo nada, te digo, yo te digo. Mueven la boca los dos, pero nada más. Espérate, Claudio. Que a mí me llamaron colegas, ya, que no son de mi lado político, ¿ya? Que a todo esto, yo no es que sea de derecha, yo soy de ideales libertarios. Yo en un comienzo, cuando empecé a estudiar esto de las ideologías políticas, me di cuenta que yo no soy de, o sea, comparto una ideología económica de la derecha, pero hoy día me encuentro más libertario, como que defiendo más esos ideales, ¿ya? Pero me llamaron colegas de otros lados, es colegas de Morandé, para decirme que conmigo no había ningún problema, ¿ya? Que me querían mucho, que estaban en buena onda, que lamentaban toda esta situación, pero que encontraban que lo que yo había dicho, bueno, muchos tenían razón, ya otros que no compartían, pero sin embargo me respetaban y respetaban mi postura y mi forma de pensar, ¿ya? Y yo a esa gente la respeto porque es gente que a lo mejor no es de mi lado político, pero sin embargo respeta la libertad de expresión. Y ahí yo creo que es la enseñanza para toda la gente, que eso es lo que tenemos que hacer, respetarnos. Eso. Oscar, déjate de hablar para despedirme porque me queda una batería y ya se va a acabar el programa. Ya, bueno. Yo lo único que veo es que puedo ir la boca nomás, Oscar, no le escucho nada.
Tiene que hacer, entró la llamada. Ya, chicos. ¡Oh! Lo perdimos. No, que lo que pasa en realidad, lo que pasó con Claudio es que llegó la enfermera que lo tienen que lavar. Sí, sí. Y le tienen que lavar el poto porque ya está todo pegado. Nada más. Y te están retando. ¿O no tienen cortito? No, no, que mi hija me dice que te quiere ir a comprar un negocio. Y yo no la dejo ir sola. Entonces va conmigo. Pero podemos ir caminando y conversando. Que se espere 5 minutos. Sí, espérame 5 minutos, hija. Si no va mucho lado. Dale, dale, ya estamos terminando, ya estamos terminando. Oye, nada, pues, o sea, ya completamos la ¿cómo se llama? La pauta. Agradecer obviamente a la gente que nos acompañó hoy día. Desearles feliz Navidad a todos los que nos están mirando. Vamos a tener programa la otra semana. Vas a quedar convidado también para la próxima semana, para el día. ¿Qué día es? Espérate, ¿viernes cuánto? 20, 30. Viernes 30, vamos a hacer programa también especial de fin de año, despidiendo ahí, nos vamos a tirar toda la carne de la parrilla, bajar la cagada en este programa. Con todo evento. Último día, nadie se enoja. Último día, nadie se enoja, despidiendo este año que ha sido una mierda. A excepción del 4 de septiembre, que gracias a Dios, septiembre sigue siendo nuestro mes, pero nada. Vamos a tener que seguir peleando con esto, así que agradecerte, Oscar, por la participación, por la disponibilidad, por correr a conectarte. Y no, palabras ahí al final del programa, las que usted quiera. No, yo me siento súper agradecido de la invitación de ustedes dos. Creo que conocí a dos, bueno, ya conocí a Claudio, a ti no te conocía, eres un tipazo, simpático. Me gusta el programa, cómo está hecho, cómo está creado. Creo que es una tremenda plataforma para mucha gente que tú puedas invitar y yo me siento, pero de verdad, halagado de que me hayan invitado, que me he repetido el plato, así que yo feliz, estoy disponible para que ustedes me pidan cuando sea y estoy contento porque ustedes están dando la batalla cultural, que es lo más importante. Yo creo que eso es lo que no tenemos que descansar. Y por ejemplo, salen cosas positivas como el respeto, como la tolerancia, así que Ricky, Claudio, lo están haciendo espectacular. No. Muchas gracias por las palabras, siempre se agradece escuchar ese tipo de cosas. Y obviamente este canal es tu casa también, como se dice en cliché, pero es verdad. Yo aquí a la gente que invito, la invito con cariño, para que se expresen obviamente las cosas que no se pueden decir en televisión. Aquí está el espacio para que digan lo que quieran, yo no veto a nadie, yo no le pongo censura a nadie. Le doy algunos consejos para que no me bajen el programa, nada más. Pero más allá de eso, pueden decir lo que quieran y se sienten cómodos. Por eso han venido muchos personajes famosillos a este canal. Así que vamos creciendo, esperemos que este año sea mejor para todos. Les deseo a la gente de Viña, que lo están pasando mal, que, bueno, probablemente la Navidad va a ser un poquito más complicada. Voy a tratar de hacer cosas para que le llevemos ayuda también a la gente que está pasando pésimo. Y nada, agradecer la sintonía, tuvimos muy buena sintonía y probablemente vamos a salir de nuevo en los medios, no sé por qué, pero probablemente vamos a salir en los medios de nuevo y nos ayudan con el programa. Así que muchas gracias, Claudito se va a recuperar de aquí a la otra semana y probablemente vamos a estar mejor la próxima semana. Así que eso, nos vemos el próximo viernes. Eso. Chao Ricky, que estés bien. Chao Claudio.